No, no, el 9 de mayo no creo, ¿eh? Es muy pronto todavía. Yo creo que será más adelante. Yo espero que sí se va a levantar, pero vamos, yo no lo levantaría. Lo que pasa es que no creo que tenga posibilidad de los gobiernos locales de poder levantarlo, de poder seguir incluyéndolo, vamos, las normativas que tengamos. No creo que tengan bastante fuerza, digamos, para poder hacer eso. Sí, el sábado no se acabe, se acaba, pero no debería de acabarse. Por mi opinión, no lo veo. Todavía estamos muy mal. Porque el que piense bien, pues lo hará bien, y el que no, pues estaremos en la calle hasta por la mañana. Y ya son otros los pijos. Y estamos pasando mucho, ¿verdad? Para que eso venga otra vez con más fuerza. Pues esperamos que se acabe y que no, y que... Y si esto no cambiaría, pues hay que cerrar todo Ceuta para que, como en Gibraltar, han estado cerrados para que en la calle no se contagie nadie y esto. Y ahora están sin mascarilla y aquí queremos igual, como ellos. No creo que acabe. No, porque es muy pronto y todavía queda mucho. Y como esto, un día está bien, otro día está peor. Esto es lo único que pasa, ¿sabe lo que es? Que no hay que estar en la calle cuando no se debe. Cuando no se debe, no hay que estar en la calle. Entonces esto pasará como, vamos, como el aire. Pero primero hay que respetar. Respetar y no estar hasta las 2 ni las 3 de la madrugada en la calle. No haciendo esas cosas y las vacunas, pues saldremos si Dios quiere. Pero en Ceuta es muy complicado como estamos ahora. Si lo hacen en la península... Y ve que han bajado, pero aquí en Ceuta, como estamos, muy complicado. Si está hablando de 500, todos los días lo mismo, en Ceuta escuchamos el parte y yo lo veo muy complicado y muy pronto, ¿no? Pues no, básicamente. No, porque a veces porque tengo cosas en la cara. Veo los contagios que hay, veo la cantidad de positivos que salen, veo la gente 50.000 sentados en una mesa de cuatro, veo que todo el mundo se abraza, se besa, como si aquí no pasara nada. No creo que eso sea una forma. A ver, si las formas de contagio son las que nos están diciendo hasta ahora, desde luego esto lo va a solucionar. Yo creo que sí, que finalizará. Esperemos que sí. Y que vaya todo mejor. Que bajen los contagios y que nos vacunemos todos. Yo lo veo difícil que se acabe, porque esto todavía no le veo yo color al tema. Hombre, se le está viendo color últimamente con las vacunas y eso, pero no sé, yo a mí me da un poco de miedo. No, yo no lo sé exactamente, pero yo creo que no.